3, 2, 1. De por sí vine a ganar, así que por las puras no me he metido ese viaje. Y a ti ya te he ganado en mi zona y sin la necesidad de comportarme de manera salvaje. Es que ahí la diferencia entre tu mensaje y mi mensaje, que mi mensaje solo es el cubo, tú vivirte la del personaje. Sí, es que te lo juro que mi persona Sebastián siempre estuvo llorando. Amo mi personaje porque desde Sebastián siempre lo estuvo apoyando. Nadie creía en Sebastián y a Sebastián lo estaban olvidando, tuve que ser Dexter para poder ser algo. Todos pasamos por eso, no eres el único que ha sido bulleado. Y yo no te insulté a ti, insulté al personaje que tienes identificado. Porque Sebastián, muy bien, puede ser que la mano le haya dado, pero Dexter es un irrespetuoso y eso es algo que no he perdonado. No me perdones, porque tu perdón nunca lo he visto. No busco el perdón de humanos, busco el perdón de Cristo. Pero bueno, no te voy a decir que estamos en mi barrio, porque mi barrio es 40 segundos más para allá. Por eso está el confesionario, para que te puedas confesar. Y mi barrio está como 2 horas, creo, hacia allá. Y no por eso me la voy a pegar de maleante o decir que tengo una pistola para poder matar. ¿Ves? Tienes que hacerme gestos para poder ganar. Eso es desesperación, y la desesperación solo lleva al segundo lugar. Última. Última. Bueno. Pero es que no estás respondiendo porque nunca hablé de pistolas. Y para la vida tienes que ser aguerrido y a ti te faltan bolas. Viste, eres como mi ex, se enterca cuando tiene la casa sola. Eres como mi ex ilógica porque te responde sola. Tiempo, come ese beat. Ay, para la Dexter. Come ese beat. Suéltame el beat ahora. 4 por 4 salidas a muerte. ¿Quién comienza? Fantástico. Ay, ¿dónde está la gente con la mano para arriba? No veo su mano arriba. ¿Dónde está la mano para arriba? En la final y ponme las manos arriba, mano arriba. Mano arriba, mano arriba. Y ya, y se lo damos en 3, 2, 1. Hey, le voy a ganar y va a ser la primicia. Que este rapero no llega a noticia, mucho menos puede ser de novicia. Pero que se agile eso me desquicia. La verdad que le voy a ganar por simple cosa que auspicia. Puma y un caballo, voy a ganar detalle, cadena alimenticia. Mira cómo vengo, yo vengo rápidamente. Obviamente yo no quiero salir en la revista ni en la televisión, porque la revista y la televisión siempre mienten. Son unos mentirosos. Te mientas trabado, porque haces el gracioso. Una trabada y una trabada, estamos iguales. Bueno, aquí empieza lo morboso. Mira cómo vengo, mira cómo vengo. La puta madre, qué cagada. Es fácil no trabarse en doble tempo cuando tienes 2 líneas armadas. Trata de improvisar y que salga del arma en serio, Brada. No el karma, porque tus palmas se nota que hace tiempo están incendiadas. Brada, es broda. Tu inglés aquí no innova, porfa no me jodas. Estos son los raperitos que se amplan de sonido, pero nunca mejoras. Dices que tengo 2 líneas, 2 líneas de relleno, pero son 2 líneas de Colombia. 2 líneas muy buenos. Son buenas, la coca no es buena, ni siquiera salva a alguna gente. Dime una persona que haya salvado de eso que sea diferente. Conozco drogos de mi barrio que tratan de pensar en ser diferentes. Conocí a 10, pero 8 ahorita están debajo del puente. Envidia, obviamente Dexter te rompe la tibia. Un coquero bueno, bueno, Pablo Escobar la comercializaba rica a toda su familia. Ladrón que le roba a ladrón, tiene 100 años de perdón. Y si es que tú lo criticas, nunca estás en su posición. ¿Y dónde está Pablo Escobar? Está muerto, lo fueron a enterrar. ¿Dónde están los grandes narcos que tanto le quieres copiar? Loco, la vida de narco yo no la quiero, tampoco quiero eso imitar. Prefiero ser yo, siendo yo me siento real. Última. ¿Dónde está el Pablo Escobar? Obviamente Dexter te gana con nivel. Pablo Escobar está con Alan García en un concierto con Juan Gabriel. Y Michael Jackson viendo, grabando desde su cámara. Porque nunca murieron, solo te dijo la televisión que te miente y ya. ¡Tiempo! Fantástico. Quiero que se vayan para atrás. Los participantes, para atrás. Cubito, chao. Fuchi. ¿Quién gana? Okay. ¿Quién gana? Cada uno se lo va a decir al oído. ¿Lo tienes? Véngase para acá, véngase para acá. Lo tengo en este momento. Ok, gente, entonces contamos desde la cuenta de 20. ¿Saben contar desde 10 hasta 1? ¡A 10! 9, 8, ayúdame, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ganadores! ¡Cuido! ¡Aplauso para Dexter!